speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Comenzó todo nuevamente. Lunes. Buen día. Hoy he tenido una buena mañana porque estoy bastante descansada. A pesar de ello, aquí voy por mi segundo cafecito del día porque no voy a desayunar. Entonces voy a esperar a luego almorzar directamente. En días atrás he estado casi antes de las 10 de la mañana desayunando, o sea, haciendo 8 horas de ayuno. Generalmente hago un poquito más, hago 10 más o menos. Y bueno, me estoy sintiendo inflamada, o sea, no vale la pena hacer las cosas incorrectamente de lo que me funciona a mí, ya saben. A cada cual le funciona algo completamente diferente, para entonces luego sentirte mal. Voy a aguantar un poquito porque hambre sí tengo bastante. Cuando uno se levanta tan temprano, el hambre le aprieta tempranito en la mañana. Ay, mi madre, cómo se ha puesto el día. Solo espero que le dé tiempo al Diego llegar y no mojarse, porque está lloviendo ya cuando arranca corrido todos los días. Por acá estoy ya con el trabajo del día de hoy bastante adelantado. Estaba ahí anotando cosas que tengo pendiente, el contenido de esta semana, trabajo de esta semana, ideas que tengo para nuevos contenidos. Y bueno, ya tengo el video listo, casi lo voy a poner público. Yo me siento acá, bueno, acá últimamente, normalmente me siento allá. A las 6:10 más o menos. Yo mis mañanas las vivo en piloto automático, porque ustedes saben que me levanto, que no sé ni quién soy, ni dónde estoy, ni hacia dónde voy. Me levanto, voy al baño, me aseo, salgo, voy, despierto a Diego. Cuando ya Diego, yo lo veo de pie. Entonces voy para la cocina, le preparo desayuno a Diego, desayuno al nene, monto la cafetera, las meriendas que el nene se lleva para el trabajo, friego todo lo que ensucio, le pongo el desayuno a Diego en la mesa y vengo y me planto aquí o me planto allá. Y no me levanto hasta las 10 de la mañana. Por lo menos media mañana yo estoy sentada acá, porque la edición lleva su tiempo y todas las demás cosas que tengo que hacer en las mañanas me toman tiempo. Así que a por una nueva semana con toda la actitud. Que yo me pueda comer dos huevos fritos de una. No hay manera, de verdad. El huevo frito y mi organismo no se llevan bien. Y hoy yo decía, ¿qué ganas tengo de llegar a la hora de almuerzo para comerme un arroz con huevo frito y tomate? Y me lo comí con ganas, pero no puedo con dos huevos fritos. Uno bien, dos es avaricia.
place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down Los pongo en contexto, pues si se preguntan qué estará haciendo la señorita inventora. Llevo rato pensando cómo se vería el mueble de la tele del lado de acá y el sofá del lado de acá, o sea, intercambiarlos. Pero no me he decidido por una sencilla razón fundamental, que aunque me guste, es un impedimento. El aparato de la wifi de casa está del lado de acá. Entonces, no sé dónde ponerlo, encima de qué. No tengo, por ejemplo, una mesita auxiliar que vendría bien para ponerlo quizás en la parte de abajo, al lado de aquí del sofá o del lado de allá. Le pregunté al Diego y dice que sí, que le gusta más así, el sofá hacia allá y la tele hacia acá. Quizás el sofá con ese color gris, que lo odio con todo mi ser, sobre todo este gris, el lado de acá quede mejor con la pared blanca, contraste más. Y el televisor con el mueble. Gracias, gracias. Estoy ahí lavando y ustedes saben que eso es una katana. Díganme los mensajes porque hoy a lo mejor no hago ese cambio. Ya se enterarán porque tengo que preguntarle al nene qué hacemos con el aparato de la wifi si decido moverlo. Así que no, creo que vamos para atrás. Vamos a echarlo todo hacia atrás y vamos a ponerlo en su lugar hasta que el nene me dé una idea. Y bueno, aproveché a aspirar esto acá abajo, que a cada rato yo lo ruedo y lo aspiro, pero el polvo que entra ahí es importante y no les voy a mentir, diariamente no lo ruedo cuando yo aspiro. Ya era necesario. Y para ser lunes, le di bastante. Ay, ahora mismo nene me llamó que había acabado de llegar. Ay, si yo les cuento la historia del nene, de verdad. Esos ejercicios que les estuve grabando porque hice un poquito de abdomen, que siempre lo hago al final, lo hice al principio, quema muchísimo, sobre todo esta zona de acá. Es súper bueno, tú te sientes que te está quemando ahí. Para definir, lo pueden hacer en la casa con un pomo de agua, con cualquier cosa así que tenga mínimo peso, y es buenísimo. Si yo les cuento la historia del nene, de verdad, lo que él está aguantando en ese trabajo donde está. Ay, mi madre. Muchas personas me escriben por privado, Clau, dime esto, aquello, lo otro, porque obviamente quieren saber de muchas cosas antes de dar el paso, o porque ya lo decidieron y bueno, se van a lanzar, pero quieren tener una idea. La experiencia de nadie es igual y bueno, cada cual choca con su realidad, depende a muchísimas cosas. Y yo les puedo decir que en todos los trabajos que ha estado el nene, que en un corto tiempo ha sido unos cuantos, ha sido dura la cosa, porque en cuanto a salario y todo lo que te ponen a hacer que al inicio ni te lo dicen, es fuerte. Esa es la vida del emigrante. Pero lo de este trabajo ha sido de otro mundo, de verdad.
todo lo que él ha aguantado, que fíjense que yo hoy le estaba diciendo, cuando cobres a fin de mes, si quieres ya, le dices que no vas a seguir o no le digas nada y ya, y te pones a caminar nuevamente a ver qué encuentras, porque no vale la pena aguantar insultos, malos tratos, además que lo insultan en el idioma que ellos hablan y, ¿sabes? Uno como cubano, la tuya por si acaso. Pero sí, es difícil, son chantajistas. A ver, nosotros los cubanos, la expresión de chantaje la usamos más bien para, o sea, ¿cómo les explico? Decir, oye, deje chantaje o tiene tremendo chantaje conmigo. Es como, por ejemplo, que tú tires agua en el suelo y te digan, dale, ahora límpialo. O sea, eso es un chantaje para nosotros los cubanos. Creo que las mujeres sí la pasan duro. Hablo con muchas que están acá por privado, pero no han vivido este tipo de cosas. No lo sé, pienso como les dije, que es una cuestión de cultura, que no tenemos la misma cultura, no son personas, no son latinos, no lo sé, pero sí, está pasándola bastante mal. Yo les agradezco todos los links que ustedes me han pasado, todos los sitios para buscar, porque son opciones que no tenemos en la mano. Así que, nada, ya voy para arriba, porque se acabó, se hizo, es todo por hoy. Le di media hora, pero ahí enfocada, paraba nada más unos segundos, me hidrataba un poquito y seguía. Se hizo. Oli. Hola. Qué bien se ve que hoy no hubo sol, ¿eh? Porque desde tempranito ha estado súper nublado. De más está decirte, mira la mochila de Diego, ¿dónde está? Ya imagínate cómo llegó Diego. Empapadísimo. En Nenuco, que hoy tuvo un día pésimo. No recuerdo a qué hora fue, pero lo que cayó de agua hoy en un momento. Sí, fue. Sí, antes del mediodía. Que yo dije, ojalá y dé tiempo a Diego llegar. Llegó empapado. Yo diciendo que hoy no tuviste un día fácil. Mañana será otro día. Mañana es todo, dígame. Y espero que mejor. Sí. Yo estaba diciendo que como me escriben personas por privado para saber cómo es acá, si se consiguen trabajo. Y diariamente me escriben muchísimo. Y bueno, siempre les estoy diciendo las cosas difíciles por las que uno pasa, más allá de que también siempre les digo lo afortunados que somos. No, yo personalmente le doy gracias de verdad a Diosito todos los días por poder vivir de esto, que además de que me gusta, hace que yo no tenga que lidiar inmediatamente con muchas cosas como las que está lidiando el nene. Entonces, vaya, de verdad, lo primero que yo hago cuando abro mis ojos es dar gracias por todas las cosas, ¿no? Por nosotros, por mis padres, por todo lo importante, y luego, obviamente, por el trabajo que tengo. Pero aún así les digo, vale la pena una y mil veces arriesgarte, vale la pena una y mil veces irte para donde sea, estarás mejor que en Cuba. La situación de que se consigue trabajo no es relativa, pero se consigue trabajo, como que no. ¿Sí? Y en los otros trabajos que has tenido, no has tenido malas experiencias. O sea, todo lo que tienes que trabajar para el salario que tienes no compensa nada, pero en este no tienes que trabajar tanto físicamente y a la vez tienes aquí que aguantar no tengo, muchísimo. Aquí no tengo esfuerzo físico como en los otros, pero sí hay otras cosas que... Pero bueno, vale la pena, a pesar de todo lo que les pueda decir, que por privado les hablo un poquito más claro, vale la pena. Porque vas a llegar hasta donde tú quieras. Y al principio es muy difícil donde sea. No los voy a engañar. Este país es de dos. Una sola persona aquí sale adelante, pero pasaría muchísimo trabajo. Te pagan 600 porque son los salarios así principales que tú encuentras. Y no a todo el mundo. Hay quien le paga menos. O sea, no da la cuenta. Comidita de hoy, bien tempranito. Pechuguita de barbacoa. Ensaladita de tomate. Y todo bien temprano. Y apenas son, ¿qué hora es? Ahora es que son las 7. Ahorita vas a tener hambre.
Bueno, dale, vengan. Tío, trae los vasos y trae el agua. Estaba leyendo sus mensajes. Para eso un momento, papi. Estaba leyendo sus mensajes sobre el arroz. Y bueno, muchas me pusieron el arroz jazmín y el arroz basmati. Voy a chequear a ver. El arroz jazmín creo que sí me he fijado. Y me parece que es un pelín cariñoso. Entonces, quizás para comprarlo y solamente dejarlo para arroz amarillo con gris, que necesita como que esté más desgranado. Me gusta más desgranado el arroz amarillo y el con gris, quizás. Pero igual para arroz blanco necesito encontrar uno que sea económico y que esté justo como a mí me gusta. Pero bueno, vamos a ver. Gracias de todas maneras por sus recomendaciones. Provechito si alguien va a comer algo ahora, mis amores. Esto es lo mejor que hay para cuidarte tu carita. Esto, vaya, de verdad, me encanta. Yo me lavo en las mañanas y últimamente he tomado como costumbre también en la noche. Y es maravilloso, maravilloso. Te acostumbras y todo. Al principio te cuesta, pero ya después te acostumbras. Es lo mejor para la piel. La verdad, tu piel no necesita tantas cosas. Tantos serum, tantas cremas, tantos inventos que salen al mercado para venderte más. Una buena exfoliación una vez a la semana. Crema hidratante, bastante protector solar. Y punto. Y eso de hieloterapia es maravilloso. No solo para la cara, sino también para el cuerpo. Maravilloso, maravilloso. Vení a llevarme mi termito. Pero está caliente todavía el agua. Ay, es todo por el día de hoy. Me voy a poner en posición horizontal porque cada día más temprano necesito acostarme. No voy a dormir, todavía es muy temprano. Voy a ver la novela cubana. Luego, cuando el nene termine de bañarse, voy a ver calendario, que no lo vimos ayer. Pero sí, me voy a acomodar ya y ahorita seguro no dormimos temprano porque estoy bastante, bastante cansada. Decirles en el día de hoy, muchas veces es bueno que a nuestro barco le entre un poquito de agua, porque así muchas de las personas que nos rodean y no están con nosotros piensan que el barco se va a hundir y salen huyendo. Y como en otras ocasiones ha pasado, lo que hoy pensamos que es el huracán de nuestra vida, al final mañana nos daremos cuenta que simplemente es el viento abriéndonos camino. No olviden lo que les dije unos cuantos blogs atrás. Aprendamos a observar bien quién nos rodea y quién está con nosotros. Creo que nos llevaríamos grandes sorpresas. Los quiero muchísimo. Gracias por habernos acompañado un día más, por todo su amor, su apoyo y su cariño. Les mando miles de besos a los apapachadores y nos vemos en el blog de mañana. ¡Chao!